Yo siempre lo recuerdo porque mi mujer estábamos acostados a las 6 de la mañana en la cama y ella me despertó y me dijo, dice, tú pusiste una lavadora. Y entonces yo miré al despertador y digo, son las 6 de la mañana, un domingo, ¿cómo voy a levantar a poner una lavadora? Entonces ya eso era que estábamos sintiendo, no eran temblores fuertes, sino era como si la tierra se estuviera partiendo por debajo de la casa. Cuando entró en erupción, pues salimos corriendo con lo puesto, no quitamos nada, ni recuerdos de los niños, ni nuestro, todo quedó ahí. Y bueno, pues a partir de ahí, pues correr y nada, pues, y salvar la vida. Hace más de un año de la erupción del volcán Tajogaite y la herida de la isla de La Palma sigue abierta. El cono aún parece una chimenea que no termina de apagarse y la colada de lava da la sensación de estar todavía fresca, como si apenas hubieran pasado unas horas desde la última erupción. Hogares, carreteras, negocios, recuerdos. Es mucho lo que los habitantes de La Palma han perdido, no solo por el valor económico, también por el sentimental. Pero no bajan los brazos. Llevan meses trabajando por intentar que sus vidas vuelvan a ser como las que tenían antes, por volver a ver su isla en plenitud. Tuvimos desplazado un cuarto de la población, casi 6.000 personas desplazadas de sus domicilios, y la verdad es que no ha sido una situación fácil, donde además nuestros principales motores económicos, que es la agricultura, se ha visto seriamente dañada, no solo por la acción en sí de la lava volcánica, sino también por la ausencia de agua y la falta de producción en todo el sur de la colada. Ahora mismo nos preocupa lo que nos tiene que preocupar, que es dar una solución habitacional a la gente que lo necesita, pero paralelamente hay que trabajar en la reconstrucción de esta isla. Y pasa no solamente por reconstruir las carreteras o reconstruir los colegios o las instalaciones perdidas, sino también por dibujar una isla con otras posibilidades en el futuro. Con el paso del tiempo lo que te queda es, pues, saber que tienes que luchar, que tienes que volver a empezar y que no queda de otra, hay que remar y con la pena no se llega a ningún sitio, entonces luchar. Luchar es lo único que te queda. Puede resultar difícil de entender que haya personas que sigan viviendo en una isla volcánica después de una tragedia como esta. Pero los palmeros tienen un gran arraigo con su tierra, un territorio vivo en constante transformación, tan dinámico como imprevisible y que a cambio ofrece paisajes irrepetibles, espectaculares. Uno de esos lugares mágicos imposibles de encontrar en otra parte del mundo. La isla de La Palma, a pesar de ser muy pequeñita, tener 45 por 25 kilómetros, al tener una altitud de unos 2.400 metros, funciona casi como un mini continente. Tenerife es algo parecido, tiene una zona un poco más alta que tiene climas distintos, y este mini continente puedes tener zonas al noreste que te llueven 1.500 litros y tienen una selva, zonas al sur que ha habido volcanes recientes y llueve muy poco y es un desierto. Aparte, al ser tan alta, pues los fenómenos erosivos de construcción de una isla volcánica dan paisajes como este, un paisaje espectacular. Es el doble juego que hay siempre en un territorio volcánico, la construcción, por un lado, que está generada por las erupciones volcánicas, la asociación de erupciones volcánicas, y después, una vez que un territorio como, por ejemplo, el norte de La Palma, que no ha vuelto a tener actividad desde hace aproximadamente unos 400.000 o un poquito menos quizás, pero no ha vuelto a tener actividad volcánica, claro, una vez que no hay actividad, lo que hay es erosión. Y ahí es donde se producen las grandes riadas, la caldera Taburiente es de un dinamismo enorme, o sea, hay desprendimientos continuadamente, hay avenidas
prácticamente todos los años, o sea que es una dinámica que es la dinámica opuesta a lo que es la construcción por erupciones volcánicas. Una dinámica que ha dado como resultado una isla única, pero al mismo tiempo orográficamente muy complicada. Escarpados barrancos, grandes desniveles, una frecuente actividad sísmica y volcánica y la falta de agua dificultaron los primeros asentamientos. Luego, las comunicaciones y el terreno limitaron su desarrollo como destino turístico de sol y playa, algo que obligó a sus habitantes a buscar alternativas y desde hace tiempo están dando sus frutos y que justo ahora son más necesarias que nunca. Una isla que se diferencia del resto de la demás, que no es una isla de sol y playa, una isla de turismo convencional, sino es una isla muy vinculada a lo que es el turismo activo, también a esa desconexión y a esa no masificación, siempre vinculado a la paz, tranquilidad y a esa naturaleza que prima en la isla de La Palma. Muchos de los turistas que visitan la isla de La Palma es gente que viene a estar en contacto con la naturaleza, gente que le gusta el senderismo, gente que le gusta las actividades al aire libre. Y ese se ha convertido en uno de los puntos más importantes a la hora de promocionar la isla de La Palma. Una apuesta que está dando resultado. Los datos indican que más de la mitad de los turistas que recibe la isla de La Palma realizan alguno o parte de sus senderos, especialmente los dos más destacados, el GR-130 y el GR-131. Dos senderos de gran recorrido que atraviesan y circundan la isla y que forman parte de la red de caminos naturales de España. Dos propuestas atractivas y exigentes, pero que permiten adentrarse y conocer La Palma de la mejor manera posible. Cuando alguien hace senderismo, no simplemente se va mirando los pies, va viendo la vegetación, va viendo la fauna, va viendo ese paisaje y esas diferencias que de verdad, solamente, como es aquí el caso en La Palma, solamente las puedes encontrar aquí, ¿no? Dos caminos, dos alternativas para los senderistas. Por un lado, el GR-130, el Camino Real de la Costa y las Medianías, un recorrido perimetral con salida y llegada en Santa Cruz. Este recorrido se basa en antiguos caminos de La Palma, los que conectaban las distintas poblaciones. Permite conocer la isla y la costa de primera mano, acercarse a sus principales núcleos urbanos, atravesar las plantaciones de plátanos, contemplar el mar desde sus acantilados e incluso acercarse a toda la zona afectada por la erupción del volcán Tajogaite. El GR-130 nos ofrece la posibilidad de conocer desde el interior lo que es la isla de La Palma, nos ofrece toda esa experiencia en todos esos pequeños territorios que, aún siendo la isla muy pequeña, tiene esos pequeños territorios. El Camino Real de la Costa ha sido un motor de desarrollo de La Palma, ha sido pues el camino antiguo de origen por el cual ha transcurrido la vida de La Palma, entonces te aporta ese componente que comentaba de paisaje humano, ¿no? El otro de los caminos naturales de la isla es el GR-131, conocido por su forma como el bastón. Un espectacular sendero que salva un gran desnivel para llegar al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y posteriormente atraviesa La Palma de norte a sur. Primero recorriendo la conocida como Ruta de los Volcanes en el Parque Natural de Cumbre Vieja y finalmente perdiendo altitud para alcanzar el faro de Fuencaliente. Un recorrido que no deja indiferente a quien lo realiza, no solo por su exigencia,
también por su belleza y la gran variedad de paisajes que recorre, que son además reflejo de su historia geológica y las diferencias que existen entre las distintas zonas de la isla. GR-131 pues es ir por la cuerda de una divisoria de aguas norte-sur, bordear la caldera, es un paisaje espectacular. En Cumbre Vieja todo es moderno, todos son volcanes, todos son coladas, lava, fuego. En la caldera de Taburiente es todo lo contrario, es agua de niveles, erosión, desprendimientos. Dos caminos naturales que pretenden ser dos formas de ver, entender y sentir la isla de La Palma. Y otra manera de enfocar el turismo, practicando una actividad que además tiene múltiples beneficios, tanto para la salud física y mental de quien lo practica, como para el territorio donde se desarrolla. El senderismo yo creo que es la mejor posibilidad para un desarrollo sostenible, tanto de lo que hablamos hoy en día, ¿no? Tenemos una cantidad de espacio y de territorio para poder gestionar ese territorio de una forma sostenible de verdad y dar valor a esas poblaciones. Nos sirven para unir infraestructuras que estamos construyendo de diferente temática, muy vinculada a la historia de este municipio. Al final, recuperar etnografía es recuperar cultura. Y la cultura en este municipio, en la isla de La Palma, está muy ligada también a la naturaleza y el paisaje. El volcán dejó sepultado bajo la lava esa primera fuente de ingresos, que era el sector primario, era la agricultura con esas plantaciones de plátanos. Ahora el turismo es, digamos, el futuro en cuanto a recuperación económica. Queda mucho trabajo por delante para los habitantes de la isla. No hay fórmulas mágicas ni inmediatas para recuperarse de una catástrofe como esta. Pero quizás el lema del explorador británico Ernest Shackleton sea algo a lo que agarrarse cuando en una situación desesperada dijo: resistir es vencer. Y además hay que ser condenadamente optimista. Son muchos los palmeros los que, a pesar de la desgracia vivida, afrontan el futuro con optimismo. Y serán ellos los que decidan el rumbo que toma la isla de La Palma en el futuro. Un volcán nos quitó mucho, pero también es lo que tenemos. Vivimos sobre islas, somos islas volcánicas. Es que ahí es donde vivimos. Este volcán nos quitó todo. Nos quitó nuestros hogares, nuestro modo de vida, a muchas personas, pero también nos da la posibilidad de volver a empezar de nuevo, de volver a reconstruir lo que teníamos al menos. Que seamos capaces de reconvertir la agricultura, de dar opciones a la agricultura, también a la industria, también a un sector turístico diferenciado. Hay que enfocarlo a la parte positiva, es decir, tenemos que vendernos como lo que somos, ¿no? Ciencia, contacto con el mar, naturaleza. Y por ahí tiene que ser la apuesta. Nosotros tenemos claro que hay que empujar, que tenemos que pelear. Necesitamos ayuda y, bueno, aunque lenta la estamos teniendo, y espero que en el medio plazo pues podamos hablar de una isla mejor que antes del 19 de septiembre. Ya es posible acercarse al volcán Tajogaite. Aunque haya zonas de la isla todavía restringidas al paso, sobre todo por el peligro de los gases, cientos de turistas se acercan a visitar al causante de la catástrofe y que ahora es uno de los principales atractivos de la isla. Un manto negro de ceniza, de más de un metro en algunos puntos, cubre el sendero y la sensación de recorrerlo es casi la de encontrarse en otro planeta. Estar frente al cono aún humeante, a unos pocos cientos de metros, nos da la dimensión de nosotros mismos frente a la gran naturaleza. Un recordatorio para todos los que lo contemplan de lo que supone vivir a la sombra de un volcán.